las universidades no pueden crear ni construir, no podemos pensar, no podemos producir, no podemos crear si no tenemos libertad. La libertad es consustancial al pensamiento universitario. Y precisamente, así como aquel emperador liberó el ave cantora para que cantara, en el caso de Costa Rica, fue la constituyente de 1949. Los representantes del pueblo de 1949, que venían de una guerra civil con más de 2.000 muertos, con mucho sufrimiento, que entendieron que una universidad, que las universidades públicas no podían estar sometidos a los barrotes, a los barrotes de los intereses económicos, a los barrotes de los intereses políticos partidaristas o de las grandes empresas transnacionales. Y por lo tanto decidieron que el pensamiento universitario sería autónomo en su gobierno, precisamente para poder pensar y ser libres. Y efectivamente, esa libertad, que es la autonomía universitaria, es la que nos permite y nos posibilita producir. La Universidad Nacional promociona la oportunidad de estudio y desarrollo social y lo hace mediante el sistema de becas. Es una de las universidades que más becas da en el país y eso es una de las cosas que enorgullece a esta institución. Y se caracteriza además por ser líder en la formación de profesionales de excelencia. También se caracteriza por ser generadora de propuestas estratégicas para el desarrollo de la región Brunca y también para todo el país, lógicamente, porque la universidad está en todo el país. Pero hoy en día la autonomía está en peligro, está bajo ataque. ¿Pero en qué momento pasó la educación gratuita a un tema de discusión en la economía, en una cifra de dinero que hay que reducir? ¿En qué momento la educación superior pública se compara con la privada, lo que muchos de ellas son transnacionales de la educación? ¿Cómo se puede comparar las becas socioeconómicas a estudiantes que las necesitan a comprar un título a pagos? Es congénito en Costa Rica, al parecer, utilizar fondos públicos para beneficio propio, pero no. En una universidad pública no se tiene que permitir. Si somos una institución autónoma, actuemos como ella. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros y nosotras, estudiantes, por nuestro derecho humano a medias, a la educación gratuita? Ahora nos toca pagar por pensar. Pregunto, ¿cuándo se escogió ese precio, ese valor? ¿Dónde están sus bases? Juegan con nuestra educación para llenar sus monederos. Por favor, si quieren llenarlos con más limosna, busquen otro empleo o sean emprendedores, pero no a la cosilla nuestra. Lo siento, pequeños burgueses, pero una U pública no se vende. La UNA no se vende, la UNA se defiende. La celebración de la autonomía universitaria constituye un esfuerzo para acercar la labor que realiza la academia con nuestras comunidades universitarias, comunales, nacionales e internacionales, para construir la universidad en un diálogo permanente y mutuamente enriquecedor. No entendemos la universidad sino en estrecha relación con las necesidades de los sectores de la población excluidos en la sociedad y con una actividad académica que genere oportunidades para alcanzar mejores condiciones de vida para la mayorías populares. El acto que hoy nos convoca es la autonomía universitaria, la cual es y seguirá siendo la esencia de la Universidad Nacional, donde la complejidad de saberes científico, tecnológico, educativo, artístico y cultural son los componentes que la deben de guiar hacia sociedades más prósperas y justas de nuestro querido país. La autonomía universitaria
representa la forma de gobierno y de gestión que involucra la toma de decisiones en cuanto a su forma de administración financiera, jurídica y académicamente. Palabras que son muy importantes en el desarrollo y quehacer universitario en los tiempos que nos toca vivir. La sensibilidad social, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la inclusión, la diversidad, la responsabilidad ambiental, valores que debemos resguardar en nuestra casa de enseñanza y transmitirlos a las futuras generaciones. Celebramos un aspecto que es fundamental dentro del concepto de la institucionalidad propia de las universidades públicas en este país. ¿Cuál es? La autonomía universitaria. Y por supuesto que dentro del precepto de autonomía universitaria, todo lo que se refiere al concepto de libertad académica para el ejercicio de las funciones que son propias de las universidades públicas. Quisiera señalar, además, que la Universidad Nacional ha venido desempeñando un papel fundamental en términos de lo que es el proceso de forjamiento de una cultura diferente con respecto a la expresión de esta en las diferentes regiones. Muchas gracias. Viendo cómo este grupo de jóvenes con esperanza, con fe, hacen un gran esfuerzo desde los diferentes centros educativos, desde las diferentes aulas, buscando un mejor porvenir, buscando un espacio de oportunidades donde puedan desarrollar el conocimiento que están adquiriendo desde ese centro de educación superior. Hoy celebramos la autonomía universitaria con el mayor gusto, el espacio para hacer remembranza de lo importante que es para nosotros como universidad, como profesores, como estudiantes universitarios, de ejercer esa autonomía que nos caracteriza dentro de esta institución, la Universidad Nacional. Este principio que caracteriza a la universidad como institución autogobernada es la que nos hace volver libres e independientes, un requisito que garantiza seguridad y plena comodidad universitaria y que ninguna persona o entidad externa puede venir a violentar. Podemos incluso hasta decir que es un derecho sagrado para los que formamos parte de esta universidad. Es importante que todos conozcamos que son pocos los países del mundo que tienen instaurada constitucionalmente la autonomía universitaria, y dichosamente Costa Rica forma parte de esos países que mediante los artículos 84 y 85 de la Constitución Política garantizan el pleno goce de la autonomía universitaria.
debemos de sentir el corazón muy hinchado de emoción al saber que somos exportadores de cultura, de paz para el mundo. Eso nos enorgullece y sé que esa es la bandera de la Universidad Nacional, crear personas pensantes, críticas, conscientes de sus deberes y mejores ciudadanos desde una perspectiva humanística, que es lo que hoy ustedes jóvenes están recibiendo y es lo que el país requiere. En este momento tan convulso, a veces en cuestiones sociales, que ustedes llevan un perfil de dar seguridad a nuestro país en valores que requerimos. Nosotros traemos una manta para exhibirla en todas las sedes de las universidades, así que los que gustan pueden anotar palabras y pueden traerlas a todas. Luchar por defender a Costa Rica y heredarnos de paz. Hoy yo quiero compartir con nuestra familia, la familia de Sarapiquí, decirles: autonomía no significa ausencia de rendición de cuentas, autonomía no significa un libertinaje, autonomía no significa desperdicio de recursos, autonomía es todo lo contrario, autonomía es la capacidad que hemos tenido en nuestro país, en esta Costa Rica, para precisamente hacer la diferencia. No necesitamos pedir permiso a ninguna autoridad para poder abrir nuestras puertas a la comunidad. No necesitamos pedir permiso para poder tomar decisiones y brindarle alternativas de solución a las distintas necesidades de una región. Autonomía en la Universidad Nacional significa un compromiso, una razón de ser, nuestra forma de vida con las necesidades regionales. Autonomía para nosotros aquí en Sarapiquí significa precisamente compartir con ustedes esto que forma parte de nuestros esfuerzos. Es la universidad necesaria, es la universidad que tiene que ver no solo con los currículum académicos, sino que tiene que ver y con el quehacer de la comunidad, que se mete con los niños y la municipalidad colabora, con un granito de arena, pero colabora. Estamos plantando la semilla y nosotros, yo me veo hacia el futuro y veo hacia atrás, veo al futuro y veo hacia atrás, digo, bueno, un poquito contribuimos en que Sarapiquí fuera diferente, en que nuestras mentes se nutrieran, en ver a esos niños, en ver a los jóvenes. También colaboramos con el Colegio Humanístico y vamos a seguir colaborando, no importa dónde estemos, porque la iluminación llegó. Sarapiquí, despertémonos. Y la universidad, maravilloso. Esa es una lucha sin fin, de hoy, de ayer y de siempre. Pero la autonomía vale la pena. Muchas gracias, buen día. Por eso hoy quiero decirle a ustedes, hombres y mujeres, que no tengan temor en lo que van a hacer. Purani
huepoy mrama, mi coni pungé, o mi jutu crani, mriki mrame, mirifaket, porque dentro de usted hay un ser que te dice, vuela lejos, mi torit sueña, te está aluco mirifake, sueña y vuela muy lejos. ¿Qué más autónomo para propio de nosotros indígenas que hablar de nuestro propio territorio? Que es un orgullo para nosotros, desde muy pequeño nos enseñan que el pueblo, el territorio, es algo sumamente importante para nosotros, para nuestra formación tanto profesional como de persona. Todos los estudiantes que están aquí presentes sepan que ustedes tienen un poder acá en la universidad, ustedes tienen voz y voto acá, ustedes tienen y tienen el derecho a que los escuchen. Tenemos un gran ejemplo que está pasando hoy en día y en la actualidad, que es nuestro campus y nuestros hermanos del campus Coto. Ellos ahorita están pasando por unos fuertes problemas y de acá, desde el campus Arapiquí, la Asociación de Estudiantes tiene el completo apoyo hacia ellos, porque ellos están haciendo cumplir lo que se llama autonomía. Ellos quieren que los escuchen. Celebramos la autonomía universitaria, es para la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional, Campus Liberia, Campus Nicoya, una gran alegría y un honor recibirlos en esta actividad. Hablar de la autonomía en esta región, sobre todo en una región como la nuestra, en la que nos encontramos ubicados, la región Chorotega, es muy significativo. Dice Juliana González, una académica investigadora mexicana, que autonomía significa autoconciencia, significa autodeterminación, independencia y en definitiva libertad. Aprovechen esta autonomía universitaria que les permite gozar de estos espacios, igual a como nosotros disfrutamos de la autonomía municipal, que también nos permite poder abrir los brazos y decirles, aquí están los espacios públicos, simplemente manden una nota solicitando permiso y tienen el espacio que ustedes necesitan para que elaboren este tipo de eventos. Mi alma sencilla, soy tipo porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Hoy no es un día cualquiera, es motivo de una gran fiesta, tan importante a como lo es nuestra autonomía universitaria, la cual fueron luchas y sacrificios de muchos compañeros para garantizar que nosotros hoy en día contemos con algunos beneficios. La tarea nunca fue fácil, pero en unión y perseverancia fue como surgieron los frutos a través del movimiento estudiantil. Y esto no es de hoy, ya tiene antecedentes, porque recordemos que nuestra autonomía fue ratificada desde la Constitución de 1949. La lucha es incansable.
de jóvenes y que nos deja como lección que si queremos las cosas que salgan bien y las sabemos hacer bien, entonces hagámosla. Seamos movimiento.